¿Qué tal, amigas, amigos? Fíjense que nos encontramos en Palacio Municipal, enfrente del pino navideño que van a encender el día de hoy. Pero estamos por comenzar el desfile, un desfile muy bonito, navideño. Muy esperado por todos los niños, y aquí están todos los empresarios de Benito Juárez apoyando este desfile navideño. Vemos que hay mucha participación y de la gente, de la sociedad, de las empresas. Espero lo disfruten y vámonos. ¡Feliz Navidad! Nos encontramos en el mero centro de Villa Juárez, pues la gente está esperando el desfile, y por las calles donde lo quisimos alcanzar, ¿no? Ahorita creíamos que iba a pasar por las letras, no traíamos el recorrido a la mano, y pues allá se, en el Oxxo, ¿no? Un chingo de gente está. Entonces, sí, todas las calles donde saben que va a pasar ya están cerradas. Están cerradas, y aparte pues la raza, ¿no? Esperando, ¿no? Los niños contentos, se miran. Es un desfile muy bonito, lleno de luces y disfraces. Y es una tradición, ¿no? Que cuando van los carros, ¿no? De las empresas, de la gente que los adorna, todo esto, que está participando, pues van arrojando dulces, ¿no?
Tesorería Municipal. A ver si lo puedo cabalar hasta aquí. Pues parece que valió madre un carro ahí. Ya se acabaron los dulces. Ya no hay nada. ¿Esto de qué es? Es una veterinaria, me comenta que vamos a narrar. Así que tiren dulces ahí, pues. La... ¡Adiós! No, la joyería, ¿no? La joyería, ¿no? Joyería de Juárez. La Usprus también presente en el evento. Abraham Pérez también trayendo un carro muy adornado, de la, un carro adornado, y pues los trailers también. Hombre, dale de nuevo. Pues vámonos para el encendido del pino navideño, ¿no? Vemos que un chingo de gente, se le encanta a la gente todo, todo este rollo, más si es de Navidad, pues. Para comentarles que en unos momentos más van a prender el árbol de Navidad que vemos aquí al fondo. Solo que hay que esperar a los que andan desfilando. Están a punto de llegar y pues ahorita vamos a lanzarnos para allá para ver el encendido del árbol navideño. Acompáñenos. Vamos a darle un recorrido a lo que es el bazarito. El bazarito pues es algo nuevo, ¿no? Que está para nosotros, ¿no? Hemos venido a los desfiles navideños y ahora se quisieron venir con esta nueva modalidad. Que pues venden, entre otras cosas, ropa, ¿no? Comida, de todo venden. Vamos a darle un recorrido.
¡Buenas noches, Benito Juárez! Vamos a brindarles a todos ustedes que participaron en este bonito evento un fuerte aplauso. Que la magia de la Navidad brille en los corazones de todos los Benito Juarenses y todas las personas que han hecho posible este bonito evento. Esperemos que se la hayan pasado de lo mejor. No se vayan, no se vayan, porque apenas comienza, apenas vamos a llevar el tradicional encendido del árbol. Así que excelente a todas las personas que se están dando reunión. Muchas gracias a todas las empresas, a todas las personas, a todos quienes participaron e hicieron posible este bonito evento. Muchísimas gracias. Así que, saludazos a todas las personas, a todos los comunicadores que se dan cita. Tremendo Tochimán, Alfredo Ramos, saludazos a toda la gente que en estos momentos se está dando cita aquí para llevar a cabo el tradicional encendido. El día de hoy iniciamos ya con la cuenta regresiva para terminar este año 2021, el cual para muchos, pues a lo mejor fue muy bueno, para otras personas no tanto. Lo importante es que quienes estamos aquí estamos con salud, con vida, y les deseamos a nombre de nuestro presidente municipal Florentino José Camea y toda su familia que en verdad tengan un fin de año excelente, pues rodeados de todos sus seres queridos. A ver, que levante la mano quienes vienen de Paredón. Paredoncito, Aguablanca, Jecopaco, Baterito, Subibaja, Zona Urbana, Villa Juárez. Si nos permiten, ya estamos listos, plebes. Ya estamos listos, ya tienen el switch en la mano. Listo, muy bien. Ayúdenos a contar del 10 al 0. ¿Estamos listos? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, nos vamos a pasar a retirar. Espero les haya gustado este video. Muchas gracias por su apoyo y muchas felicidades a todas las personas que se involucraron en este gran desfile, bonito desfile. Saludos para todos ustedes.